Y aquí os presento a la dadora de alegrías, mi BMW F800 R del 2017, 90 caballos. La verdad que estoy encantado. Ya la he modificado un poquito, ciertas cosas que no estaba cómodo con lo que venía de origen, y otras por pijerío, la verdad. Pues ya veis, la pantalla es más grande, es una GB. Le he puesto las pegatinas de las llantas. ¿Qué más tiene? El escape, lógicamente. Y las gomas, una cosa muy importante. Esta moto viene con ruedas de Sport Turismo. Yo no me encontraba cómodo con ellas, y decidí poner ruedas de moto más deportiva. La verdad es que he notado un cambio abismal a la hora de tomar las curvas. Las ruedas están nuevas, no soy de los que tumba mucho, pero la verdad que es muchísimo más cómodo para tomar las curvas. Esta moto pues viene con todos los paquetes, porque venía así de serie. Me he ido con ella a Italia, a Francia, Portugal. Estoy encantado con ella. Hace unas autonomías brutales para ser una moto de 800, y la verdad que no puedo decir gran cosa más de ella. Por lo menos para el nivel principiante va sobrada. No, lo siguiente, tiene suspensión invertida en la horquilla, y tiene la suspensión electrónica en el basculante. Se nota horrores. Tiene tres modos de conducción: el Dynamic, el Road y el Rain, que van cambiando el mapa de potencia y poco más. Tiene un año y casi 7 meses, yo creo, más o menos, y andamos por los 20.000 kilómetros. Aquí os compráis cada uno la moto que os gusta, porque comprarse una moto que no te acaba de convencer, que, joder, me la he comprado por el precio, me la he comprado porque me salía mejor que tal, y luego acabas un poco desilusionado de ella, es lo peor que te puede pasar, porque le empiezas a coger un poco de tiña al tema, y eso tampoco está bien. Yo cogí esta, la verdad que no dudé mucho. La probé y me la quedé. Fue lo que hice.